y no. Hola amigos, hola amigos, soy Suardan Mark y vamos hoy a empezar una aventura. Esto es, mira, ¿qué me ha pasado hoy? Mira, hoy estaba en el Twitter y en mi Twitter personal y ha dicho un tío, hostia, ¿sabéis? Estábamos un poco fumados, no sé, ¿sabéis qué era la serie que molaba? Y él dice, Hantaro, y yo digo, ¿Hantaro? Hostia puta, ¿no había un juego de Hantaro que yo tenía para la Game Boy? Y hostia puta, sí lo había, Hantaro rompe corazones, joder. Ay, y este juego me lo compré cuando tenía, ¿qué? 7, 8 años, os lo prometo. Tenía una edad ínfima, pero nada. Y jugaba con mi Game Boy Advance. Y este, creo que me lo regalaron este juego cuando eso, tenía 5 añitos y me gustaba esta mierda de serie. Porque la serie era una puta mierda. Pero me gustaba, coño. No tenía crítica alguna. Y eso, y hoy digo, coño, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto puede ser bastante bizarro en el estilo anglosajón de la palabra. Y eso, vamos a empezar este juegazo. Así que nada, si queréis que continúe esta serie... No, Nintendo, ¿por qué? Si queréis que continúe esta serie... ¡Mira, 2002! ¡Tenía 7 años! ¡Señoras y señores, 7 putos años! Y eso, si queréis que continúe esta serie, vamos a decir que tiene que llegar una especie de... Vamos a decir 35 likes. Si llega 35 likes, continúa esta serie todos los viernes, sí señora, a las 3 o por ahí, como siempre subo, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a empezar. Es un juego muy kawaii. Ay Dios mío, que me va a dar algo. Hantaro y lacitos. ¡Su puta madre! Vale, a ver, lo voy a dejar así porque no sé, me da un poco de... ¿En serio, jugador y pareja? ¿En serio? Vale, ¿de verdad está bien? Hostia, esto es muy bueno porque cuando yo era pequeño, Naham, no sabía qué era. Yo decía que... Y cuando dije esto, este juego está en multidiomas. Yo dije, coño, pero el juego está bien, está en idioma castellano. Y volví a jugar otra vez. O sea, volví a reiniciar mi Game Boy y a poner de nuevo el idioma español y volver a ver si esto ponía sí o no, ¿de acuerdo? Y no ponía, y me cagué mucho. Estuve 30 minutos y después quise poner a Ham, que es sí. Y ahora... Bueno, esto tiene una trama escalofriante. Esto es muy bueno. Vamos a verlo. Bitch. ¡Enamorados! Hostia, esto es muy bueno, tío, chaval. Y claro, eso es lo que hace. Con su vara mágica revienta una especie de corazón imaginario y se cabrean por nada. Me encanta este tío. Hostia, Hantaro, ¿qué pasa? ¡Tú, hijo de puta! ¡Dame lo mío! ¡Oh, no! ¡No! Joder, qué kawaii que es este juego, chaval. Pero, flipante. Hantaro, lo necesito. Necesito que me hagas un favor. ¡Ay, Dios! ¡Oh, my! ¡Hantaro, qué pasa! ¡Tienes mala cara! ¡Oh! ¿Tuviste una pesadilla? Un hámster te perseguía disfrazado de diablo. ¡Qué droga! ¡Ah! Eso es muy... pero que muy raro. ¿Pasaste miedo? Pobre, lo siento. ¿Y qué pasa si es un sueño premonitorio sobre el futuro? ¡Que es una broma! Esperemos un minuto a ver qué pasa. Si eso no es una broma. Bueno, te tengo que pedir un favor, pero hablemos bajo. Vale, vamos a pedirte un favor. Vale, este chiste no sé si la gente lo cogerá. Vale, pues nada, este es Hantaro. Se corre con la B, me parecía. Y este juego... Uy, la garganta. Este juego me lo pasé, creo, que 70 millones de veces. Porque es un juego súper corto, que te lo puedes pasar en una tarde. En 2 o 3 o 4 horas, no sé, exactamente por ahí. Si que lo quieres pasar al tope, al 100%, unas 10 horas os lo juro que te va a costar. Es una putada, pero sí, 10 horas por lo menos.
Así que nada, mira qué kawaii, Dios, soy el puto amo. Me encantaba este juego de pequeño, en serio. Y me encantaría rejugarlo. Yo dije, ¿por qué no? Ale. ¡No, Hamtaro! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Hala! Madre mía, la biografía de tu puta madre. Diccionario Hamham. ¡Oh, no! ¡Has empapado el diccionario Hamham! ¡Ah! Ya, sí. Han desaparecido casi todos los lexihams. Vaya. Bueno, a lo hecho, pechos. Pechos. Tendrás que aprender de tus errores. Sobre el favor, es que necesito que encuentres a Lacitos. Pero antes, vamos a repasar los lexihams. Venga, sígame. ¿Por qué? Dios mío, este es el auditorio donde hacemos heavy metal a tope. ¡Comencemos con Hamma! ¡Hostia! Eso también es muy bueno. Cuando os lo diga, os diré una pequeña historia sobre esto, de Hamma. Bueno, si apretas a Hamma es como un saludo que es hola, que va ya negro. Y eso, es un saludito, ¿vale? Que le haces a la gente. Nos va a dar los 3 o 4, ¿de acuerdo? ¡La pipa! Vale, ahora tenemos que rotar. ¡Bum! Y damos un pequeño hostiote. Bien, puedes encontrar muchas sorpresas con Rotak aquí y allá. Vale, siguiente. Sniff, sniff. Madre mía, jefazo tiene 10 pipas de girasol. ¿Serás cabrón? Sniff, sniff. Pon una cara de... Oh, sí, tengo pipas. Vale, las pipas son como el Lorimony aquí, ¿de acuerdo? 999 como un Zelda. Este juego no es tan épico como un Zelda. Eso es. Huele para ver si son seguras, ¿eh? Y después las recoges. Siguiente. Huele si, para ver si son seguras. Kabatak. Kabatak, sí. Tienen sus estilos, la verdad. Me encanta este juego. Pero por esto, por lo que significó. Hostia, ¿qué dices? Parece una cachimba. Cachimba, obtenió cachimba. Hamtaro se va a pasar el día. No, no. No sé qué hacer con eso, pero cuando veas puntos así, Kabatak, esos son los lexihams básicos. Madre mía. Hostias, hace como 10 años más, muchos más. Como 10 años que no juego este juego, en serio. Con estos 4 lexihams conseguirás lo que quieras. Hay muchas más, pero ya te he enseñado todo lo que yo sé. ¿En serio? ¿4 lexihams y tenías el diccionario ahí bien puesto? ¿Solo 4 de 80 y pico que habrán? Por el amor de Dios, jefazo. ¿Te llamas jefazo? Pues galacitos. Que yo, en realidad, como el Hamham Club no está terminado, no debo moverme de aquí. Así que me quedaré en un sitio sin trabajar y nada mientras tú haces el trabajo sucio. Soy un buen jefazo. Además, así aprendes los lexihams. Buena excusa. Necesito que me hagas este favor, Hamtaro. Yes. Bueno, como veis, este es en nuestro mapa. Hay bastantes zonas que visitar. Y las visitaremos, ¿de acuerdo? Así que nada, pico sol. Oh yeah, nuestro primer sitio. Esto es demasiado épico. Vale, oh, esto es muy bueno. ¿Veis esta? Este bicho, esta pequeña, bueno, mariposa, que parece más pequeña que nada, porque soy un halfling y la mariposa no sé. Está lleno de cositas de estas. Este juego está rotísimo, en serio, está rotísimo, está rotísimo. Vale, mira, ahora jamarriba, ya podemos hacer en diversos sitios cosas diferentes. Aquí podemos hacer jamarriba y creo que escalamos all the way. Y podemos ver las vistas, que es como una especie de cuadro detrás bien puesto. Yeah. Y Gret. Así que es limarnos las uñas para ser una especie de Rius de... No sé, tío. ¿Para qué coño te limas las uñas? ¡Oh! ¡Hostia, terremoto! 9,3. Oh, mira, una pipa. Vamos, a fumárnosla. 5 pipas de girasol, perfecto. Ya tengo 15. Y después hay cosas para comprar. Estos sí. Como veis, hay cositas. Ojean, podemos observar. Las ojos. Hay una pila. Igual puedes cogerla. Joder, tío, qué observador que eres, Hamtaro. ¡No observes de nuevo! Vale, no. Y tenemos esto, que no sabemos aún qué lexiham es, ¿de acuerdo? No sabemos la palabra.
¡No! ¡No me digas que hay... esto es la cosa más buena del mundo! Mira, hacemos palota, que es coger un palo del suelo, se lo saca del orto, y hacemos esto. Y sale ahí. ¡Ah! ¡Sonrojam! ¡Ah, mira! Ahora vamos a aprender una cosita, que es Sonrojam, que es un nuevo léxico. Ahí estamos. ¡Vergüenza! Está muy roto. Os lo prendí. Es que os lo juro. ¡Ah, qué vergüenza! Y ahora dices, ¿por qué tienes de vergüenza? Creo que es aquí. Haces palotac. Y... ¿no? ¡No me jodas! Eso ha sido... En serio. No lo recordaba tan gracioso, joder. Hostia, estoy... He llorado un poco. He llorado ahí de la risa, tío. Hostia, qué bueno, tío. ¡Hostia! Es que ha sacado todo el ñusco ahí que había tirado el cabrón. Oh, vamos a saludar a este tipo. ¡Ay, qué bueno! ¿Cuánto tiempo? ¿Quién eres? ¿En serio? Parece que eres un poco bipolar, ¿eh? ¡Encantado! Vale, seguramente habrá muchos millones de hamsters sueltos por ahí, no sé. ¿Y otra vez estás cagando? ¿En serio? No, ataque, no. Está muy bien, os lo juro. No es para reírse, la verdad. Hombre, sí, es para reírse. ¡Oh! ¡Una rana! ¡Cogedla! Bueno, si vamos aquí, podemos observar que parece que algo le ha caído a... ¡Hola! Que algo le ha caído a Lacitos. No podemos hacer nada. Ahora ha caído ese pedrusco y casi le aplasta la cabezuca. Pero bueno, si no ha hecho nada, pues no pasa nada. ¡Hola, amigos del amore! ¡Hamma! ¡No tenemos tiempo para saludos! Estamos buscando la manera de conseguir todas las pipas de ese girasol de una vez. Seguro que se puede. ¡Exacto! Rotak, una y otra vez, es para hamsters con menos clases, ¿sabes? ¿Verdad? Yo no tengo clase alguna. Vamos a Rotak. ¡Rotak! Bueno, si conocemos la cosa esta, ¿de acuerdo? Conseguiremos aquí muchísimas pipas. Ahora solo una, en serio. Conseguiremos aquí un montón de pipas. Para farmear pipas está bastante bien. Así que nada. Oh, pobrecito. Está llorando ahí a mansalva. Joder, tío, deberías acabar deshidratado totalmente si lloras de esa manera. Oh no, escucha esto. Mi pimienta está realmente enfadada. Es que la pimienta pica. Estamos hablando y de repente se enfadó y se marchó sin más. Pedazo de puta. No entiendo qué ocurre. Hostia, me imagino a Hamtaro ahí, a los hardcore, ¿sabéis? Diciendo siempre tacos ahí. ¡Hijo de puta! ¡La recuperaré, cabronazo! ¡De acuerdo, hijo de perra! ¡Besa por ella! ¡Hostias, tío! Estoy tan buah buah. Oh, otra vez. ¡Buah buah! Otro Lexiham. Este es para dar pena. Triste. Estoy triste. Joder, qué facilidad de lloro. Hostia. Hamtaro va bastante bien para el drama. ¿Eh? ¡Ahí hay algo! Se oye un hámster a lo lejos. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Por fin me has visto! ¡Soy el que gritaba! ¡Eo! ¡Oh, sí, bitch! ¡Madre mía, cómo salta! ¡7 metros! ¡Métete a las Olimpiadas, negro! ¡Llamar! ¡Hostias! Vale. Ya sabemos unos cuantos Lexihams. ¡Eo! ¿Cómo es esa montaña? ¡Esta es estupenda! ¡Menuda vista! Menudo, tío. ¡Hasta luego! Madre mía, tío, en serio. ¿Esperas a gente para que se meta aquí y para que te salude? Mal vamos. Otra cosa. ¡Palotec! ¡Oh, yeah! ¡Otra rana! ¡Por ella! Vale. Madre. ¡Oh! ¡Es aquí! ¡Cabatac! Vale, aquí podemos cavar. Y veis este tipo. Pues yo no sabía lo que tenía que hacer. Y yo digo, coño, este tipo es como, vamos a decir, el jefe de una tienda, ¿no? El gerente de una tienda. Y creía que era la ama. y por eso dije ama, ¿de acuerdo? Delante de él. Y si le hablamos... Hostias, qué mierda. Eso. Si le hablamos, esta es la boutique Hampasa. Esta nos vende...
cositas por precio, ¿de acuerdo? Podemos comprar cosas bastante... ¿En serio? Ah, creía que era un tanga chato. Ya decía yo, no, no quiero comprar nada. Vale, y aquí podemos comprar cositas, ¿vale? Está bastante bien. Y después podremos hacernos fotos super kawaiis con nuestra novia Lasitos. ¡Eh! ¡Quieto! ¿Mm? Pero es que no te das cuenta de que lo haces. ¡Qué mala hostia, señor! ¡El pañuelo! ¡Pañuelo! ¡El pañuelo que estás montac! ¡Es mío! ¡Oh, yeah! Gimme, gimme, gimme a pañuelo for the midnight. ¡Oh! Ya tenemos montar. ¡Madre mía! Hombre, yo creía que montar era otra cosa. Pregúntale a Lasitos. ¡Wow! ¡Has aprendido a montar! ¿Se puede saber cuánto piensas quedarte ahí? ¡Toda mi vida! ¡Desconsiderado! ¡Serás maleducado! ¡Habrás visto! Vale. ¿Será hijo de perra? Ah, mira, aquí creo que si haces rotar que cae una... ¡Sí! Mira, esto sirve, ¿de acuerdo? No. Esto sirve para después cambiarlo por pasta. Está bastante bien, es bastante epic. Una bellota. Y lo puedes cambiar luego por pasta por alguien que le guste la... ¡Este! ¡Oh, joder! ¡Qué rápido que es todo! Hola, tronco. ¿Qué haces? ¿Se está masturbando locamente? ¿Podrías no hacer tanto ruido? Estoy ocupado buscando bellotas, ¿sabes? Ah, pues... no tengo bellotas. ¡Qué cabrón desconsiderado, hijo de perra! ¡Tengo bellotas, maldito hijo de perra! ¿Podrías no hacer tanto...? ¿En serio? Ah, vale, creo que las bellotas se pueden conseguir dentro de un tiempo. Así que... ¡pas! ¡Hola! ¿Esto es un pequeño hámster? Si mal no recuerdo, ¿no? ¡Henry! Estoy tan contento de que hayas vuelto, has tardado mucho. ¿Eh? ¿Qué? ¡Tú no eres Ernie! ¿Quién eres? Estoy esperando a Ernie. ¡Vuelva a casa! ¡Ah, no quiero hablar contigo! ¡Márchate! Vale. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Una pluma! ¿Qué clase de pluma es esta? ¿Qué clase de pluma es esta? Es de un pájaro. Hombre, eso sí. Pero, ¿qué clase de pluma es esta? Quiero decir... ¿hay algún pájaro? ¡Ah! ¡Esa es pimienta! Vamos a hablar con ella, desesperadamente. ¡Baja puta! Ahora se cae y se rompe el cráneo. ¿Qué le diré a su novio? Ojean. ¡Pimienta está encima de esa hoja de girasol! Vale, ya nos habíamos dado cuenta. ¡Perfecto! ¡Oh, yeah! ¡Qué cara que pone! A ver, creo que necesito algo. Algo más gordo. ¡Oh! ¡Señor! ¿Qué pasa? ¡Oh, sí! ¡Ama! Estoy muy ocupado. ¿Qué? Necesito que no estés ocupado. Estoy haciendo una misión importante, joder. Vale. Rescatar a una... follamiga. ¡Ojeam! Sí, exacto. Mi hermanito perdió algo. Estoy buscando su cisne. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tú no buscas a un hámster con lazo? Me pareció oír a una hámster detrás de ese muro. ¿Crees que será ella? Pero esa roca es muy grande. Podrías ñacatac siempre y no conseguirías pasar. Hombre, es que morder a una puta roca tampoco es buena idea. ¡Morder! Ya llevamos nuestros 18 minutazos. Ya sabéis, 35 likes para continuar esta maravillosa aventura. Y kawaii, por supuesto. Vale, ñacataca. ¡Ñacataca! Sí. ¡Espera, joder! ¡Corre! ¡Corre detrás! ¿Sabéis? Ahora corremos detrás y saltamos ahí como desesperados. Vale, ahora creo que se ha puesto detrás de un sitio y necesitamos hacer otra cosa. Podríamos volver por ese sitio, sí. Y ahora os lo enseño, sí. Vamos a bajar bajo otra vez. Baja bajo, Hamtaro. Vale, vamos a bajar aquí. Y veis esas cosas que hay como una flecha para abajo. Creo que eso es para volver al... sí, al mapa mundi este de mierda. Bueno, ah, vale, y ahora salgo por aquí. ¡Perfecto! No, mejor. Vale, sí, porque aquí está la picha este. ¿Qué pasa? Parece que necesitas una pila. ¡Hostia, la puta pila! I don't give a fuck, ha hecho... ¿Tú sabes dónde hay una pila? Ah, pero sí que hay uno. Si la pila está detrás. ¡Oh, si la pila está detrás! ¿Qué es que es divertido montar en este bote?
Hostias, que sí es divertido, tronco. Sí, como mola. Pero que muy divertido. No, pero no funciona. Yo creo que hay que pompón algo en medio para que se mueva. Como que pompón, ¿eh? Vale. Perfecto, pues eso, llevamos ya 20 minutazos. Vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado. Dadle like, favorito, suscribiros, 35 likes. Y eso, el siguiente capítulo parece que... ¡Oh! Es un cisne. ¿De qué me suena? ¿Qué? Vale, pues eso, hasta el siguiente capítulo aquí con Sword and Mark. Hasta luego.